Mi gente de YouTube, aquí está MC para Super 23 y hoy les voy a enseñar cómo devolver a su estado original lo que es la suela de hielo o la suela transparente en los sneakers. Vamos a trabajar hoy con lo que es el LeBron 11 Elite. Como ustedes pueden ver, la suela está bien amarilla. Pero eso no hay de qué preocuparse, porque lo único que hay que hacer es meterle mano. Bien, señores, para este trabajo vamos a necesitar lo que es Angelus Sol Bright, papel plástico y una brocha. Bien, para este proceso, señores, hay que tener mucho cuidado. Cosa de que el producto no llegue a lo que es la parte de arriba del tenis, que se quede única y exclusivamente en lo que es la suela. Señores, vamos a meter mano con eso y espero que presten mucha atención para que todo le salga bien. Una vez el plástico puesto, procedemos a ponerlo debajo del sol, porque los rayos ultravioletas del sol son los que hacen el próximo trabajo. Aquí venimos a ver la condición de la suela y aparentemente se puede ver que está en un gran porcentaje aclarado. Se nota muy limpia ahora, muy clara. Bueno, eso es todo. Vamos a lavarla y luego vamos a ver cómo queda. Bien, bueno, damas y caballeros, aquí tenemos lo que es el resultado final del proceso. Ya el tenis lo lavamos, le lavamos su suela, le quitamos lo que tenía y vamos a ver ahora cómo quedó. Como ustedes pueden ver, luego de unas 6 horas, la suela aclaró, sí aclaró, pero necesita, pienso que otra sección. Como ustedes pueden ver, comparado con el anterior, estaba más amarilla. La suela aclaró en un gran porcentaje, se puede decir que un 70%. Ahora lo que se necesita es otra sección que la aclare por completo, porque realmente no pienso que ese producto en una sola sección hace el trabajo. Pero bueno, miren ustedes y díganme a ver qué ustedes piensan. Lo veo más claro, le queda un poco de amarillo, pero lo veo mucho más claro. Ustedes MC para Super 23. No olviden dejar su like, no olviden dejar su comentario
y será hasta una nueva entrega. Se me cuidan.